lo que callamos las mujeres. No vino nadie a recogerme, Toña. Cuídate, Isabel. Es que está hermoso, te lo juro. No sabes la emoción que me dio cuando me llevo. Me llevo flores y toda la cosa. Está guapísimo, mamá. Tiene unos ojazos increíbles. Además de que, bueno, tiene mucho dinero. Es muy buena onda también y te va a caer increíble. Pues no sabes a mí el gusto que me da verte tan contenta, hija. A ver cuándo traes ese niño a la casa, ¿eh? Porque lo quiero conocer. ¿Sabes qué estaba pensando? En traerlo hoy después de la escuela. No me veré muy... ¿Rogona? Cuando tú lo sientas, mi amor. Tú le dices, lo invitas. Ok. Santiago, espérate. ¿Qué quieres, Patricia? Tengo prisa. Pues es que por lo menos dime con quién vas a estar. Te desapareces todo el día y con eso de que apagas el celular, nunca sé dónde localizarte. Eso a ti no te importa. Y ya déjame en paz, que se me está haciendo tardísimo. ¿Qué te pasa, eh? No sos grosero. No le hables así a mi mamá, ¿quieres? A ver, Jessica, para empezar, ella no es mi mamá. Porque la mía está en la cárcel. Y en segunda, no me gusta que Patricia se tome atribuciones que no le corresponden. Porque es solo nuestra tía. Y bueno, ya dejen de meterse en mi vida las dos. Es un idiota. ¿Se puede? Eugenia. ¿Cuándo saliste? Pues hace un rato. ¿Por qué no me avisaste? Hubiera ido por ti. Porque le avisé a Patricia. Y pensé que después de todos estos años de estar encerrada, iba a ir. Ella por mí, con mis hijos, pero no. No sabes lo triste que fue salir y no ver a mis hijos ahí. Bueno, a lo mejor se les atravesó algo y te están esperando en tu casa. No, Mayra. Mis hijos no quieren saber nada de mí. Yo sé que yo tengo la culpa porque nunca quise que me vieran presa. Ay. Te ofrezco algo de comer. Chiquita. Ay, te extraño. ¿Qué pasó? ¿Por qué hasta ahorita? Perdón, pero la dramática de mi tía me estuvo entreteniendo. ¿Qué pasó? ¿Por qué me querías ver? ¿Te acuerdas que me dijiste que te querías ganar una lana? Simón. Ah, pues traigo un business de a de veras con unos cuates bien picudos. Y igual y si te aplicas, si no eres rajón, pues en esa nos puedes ayudar, ¿cómo ves? ¿Qué debo hacer o qué? Más ansias. Primero déjame hablar con esos cuates para ver que estén de acuerdo con que entres. Pero eso sí, si chambeas bien y te aplicas, te vas a forrar de billetes, papá, ¿cómo ves? Ya, gordo, no seas penoso. Te va a quedar increíble, te lo prometo. Súper alivianada. ¿Y a poco siempre has vivido aquí? No. Antes teníamos una casota en Las Lomas. Pero con eso de que mis papás se divorciaron y todo eso, pues nada, nos venimos aquí con mi mamá a vivir. Bajaron de nivel, como quien dice. Preferiría no hablar de eso. Jess, perdón si te hice sentir mal. No era mi intención, la verdad. Pero, sinceramente, pensé que vivías mejor. Sí, no te preocupes. No pasa nada. Ma, no te escuché. Te presento a Oscar. Mucho gusto. Hola.
Jess me ha hablado muchísimo de usted. Pues espero que sean puras cosas buenas. Ay, mamá, obvio. ¿Qué le puedo decir? Que eres buena contadora, buena persona y excelente mamá. ¿O me equivoco? No le hagas caso, está loquita. Lo dice porque me quiere mucho. ¿No quieren que les prepare algo de comer? ¿Tienen hambre? Pues yo sí le acepto lo como fresca. Comí muy temprano y tengo mucha hambre. Igual, yo sí. Les voy a hacer unos sandwichitos, los que te gustan. Con chile. Buenísimos. Estás en tu casa, mijo. Gracias. Ay, ese debe ser tu hermano que siempre se le olvidan las llaves. Siempre. Te dije que era lo máximo. Ay, Santiago, ¿cuántas veces te he dicho que no? Hola, Patricia. Ay, Eugenia, perdóname. Se me olvidó que salía sola. ¿Y mis hijos? ¿En dónde están mis hijos? Quiero verlos. Ah, es que... No están. Mira, por favor, perdóname. Te lo juro que se me hicieron bolas las fechas. Aparte, se me pasó el tiempo volando desde la última vez que hablamos. ¿Por qué no regresas al rato? ¿Me estás diciendo que no puedo entrar a mi propia casa, Patricia? Estoy saliendo de la cárcel. No puede ser que no puedas tener ni un poquito de consideración conmigo. Eugenia, no te pongas así. Entiéndeme, lo hago por tus hijos. A ver, piensa la impresión que se van a llevar de verte aquí. Mejor, al rato que regresen, pues hablo con ellos y los voy preparando, ¿sí? Por favor, regresa más tarde. Oye, ma, ya se tiene que ir Oscar. Lo que pasa es que tengo que hacer un... ¿Qué haces aquí? No, no debería estar. Jessie. ¿Qué haces aquí, Eugenia? ¿Qué haces aquí? O sea, sabes perfectamente que mi mamá, mi hermano y yo estamos bien sin ti, ¿sí? Así que, por favor, lárgate, porque no te quiero ver. Esto nunca te lo voy a perdonar. Jess, ¿quién era esa mujer? Es mi... mi madrina. Acaba de salir de la cárcel por ratera y todavía tiene el descaro de venir. Qué cínica. ¡Mayra! ¡Mayra! ¿Qué pasó? ¿Por qué vienes así? Jessica, mi hija ya no me quiere volver a ver. Y lo peor de todo es que ahora dice que Patricia... que Patricia es su mamá. Mira, dale tiempo al tiempo. Pues es normal que Jessica vea a Patricia como una madre después de todos estos años. Además, es la primera vez que te ve. No, mira, es que yo ya no sé ni qué pensar. ¿Por qué? Porque ni siquiera le aviso a mis hijos que yo iba a salir de la cárcel. Ay, no pienses mal. ¿Por qué haría algo así? Después de todos estos años, ella fue la que se encargó de tus hijos. No, pues entonces, ¿por qué? ¿Por qué no me dejó entrar a mi propia casa? ¿Por qué no le aviso a mis hijos que iba a salir de la cárcel? ¿Por qué? Bueno, no sé, tal vez porque quería evitar que Jessica te corriera como lo hizo. ¿Por qué tuvo que venir Eugenia aquí, mamá? Después de todo lo que nos hizo. Y encima tuve que mentirle a Oscar. No es justo. No es justo. No, no tenía por qué meterse en nuestras vidas otra vez. Por mí se hubiera quedado encerrada. Mi amor, no digas eso, por favor. Tu mamá ya ha sufrido bastante. Ya vine. ¿Y ahora? ¿Qué traen? ¿Por qué esas caras? Hijo, tenemos que decirte algo. Bueno, ¿se puede saber qué? Sí. Que tu mamita salió de la cárcel y vino a buscarnos. ¿Y? ¿Cómo que y? ¿Que toda la gente va a saber que somos hijos de una vieja que estuvo en la cárcel? Pues eso a mí me vale. La gente no me da de comer, ¿o sí? ¿Y tú? ¿Ya sabías que iba a salir? Sí.
Sí, sí, sí sabía. Pero es que no les quise decir para no angustiarlos. No. A mí se me hace que no querías que saliera para que no te quitaran a tus hijitos, ¿verdad? Pues para tu mala suerte, nuestra mamá ya está aquí, ¿no? ¿Qué? ¿Vas a llorar? ¿Tú también? Déjense de sus dramas, ¿sí? ¿Dónde está mi mamá? Lejos. La corrí y le pedí que no volviera. ¿Y por qué hiciste eso? ¡Porque se me antojó! Porque no quiero tener nada que ver con una ladrona, ¿sí? Pues te guste o no. Eugenia es nuestra madre. ¿Quieres verme? ¿Y qué quieres, mamá? ¿Que me ponga a dar brincos y le diga a todo el mundo que al fin saliste de la cárcel? Y que gracias a ti, mi papá nos abandonó y ahora tiene otra familia. No, mi amor, no fue así. Las cosas no fueron así. Tú no tienes idea de qué doloroso fue para mí tener que dejarlos, mi amor. Pues eso lo hubieras pensado antes de ponerte a transar a medio mundo. Pero bueno, ya estás aquí, así que bienvenida. Eugenia, ¿por qué no pasas para que hablemos? ¿Cómo han crecido, verdad? Mucho. Ya son casi adultos. Patricia, yo ni siquiera te había podido agradecer que nos hayas cuidado todos estos años. Muchas gracias. Sabes perfectamente cuánto amo a estos niños desde que nacieron. Y bueno, aunque yo no pude tener hijos, pues creo que Dios me compensó de alguna manera. ¿Y de Andrés? Ay, ni me hables de ese idiota. Desde que pusiste un pie en la cárcel, se largó y jamás me dio un quinto para mantener a los niños. Es más, creo que ya está con alguien y hasta tiene un bebé. ¿Cómo sabes? Porque Jessica lo vio un día. Ay, no sabes la pobre qué triste se puso cuando supo que su papá ya tiene otra familia. Pues se lo voy a ir a buscar. No, Eugenia, espérate. A ver, tus hijos no quieren saber nada de él y tampoco lo necesitan. Pues sí, pero es que es su responsabilidad mantenerlos, no la tuya. Voy a ir al juzgado a demandarlo, por supuesto que sí. No, que no. Oye, Patricia, no te metas, por favor, es mi familia. A ver, ¿tú crees que porque ya regresaste se va a hacer lo que tú digas? Pues son mis hijos. ¿Qué hace ella aquí, Te dije que no la quería ver, ¿por qué la dejas entrar? Yo creo que mejor me voy. Eugenia, no. Esta es tu casa. Y bueno, a lo mejor podremos no estar de acuerdo tú y yo en muchas cosas, pero yo creo que tendrías que vivir aquí. ¿Qué? Vaya estuvo, papá. ¿A dónde? Pues, ¿cómo que a dónde? Tú vente, tú cállate, vente, vámonos, órale. ¿Qué pasó, papá? ¿Qué, ya te me vas a rajar o qué? No, pero pues... ¿Pues qué? Pues vámonos entonces, pero eso sí, de todo lo que veas y escuches, chitón, Órale, jálale, chango, vámonos. Tu mamá tiene todo el derecho de vivir aquí con nosotros. No, perdón. Pero para que quede claro, mi única mamá aquí eres tú. Si tú quieres que esta ratera se quede aquí, perfecto, pero no cuentes conmigo, ¿vale? Yo no quiero vivir con ella. Ya, Eugenia. Mira, en algún momento Jessica tiene que entender que tu lugar está aquí con nosotros.
No, Patricia. Es que yo sé que no. No va a funcionar. Ustedes están mejor sin mí. Pues mira, si te quieres ir, vete, pero no creo que tus hijos se merezcan que tú también los abandones. Ya estuvo, papá. Vámonos. Mira. Javi, ¿por qué te dieron tanta lana, eh? ¿Qué trae la mochila esa? ¿Eres idiota o te haces? Pues droga, papá, ¿qué más va a hacer? Tú no me dijiste de qué se trataba la chamba, ¿eh? Y a mí la neta no me late esto. Shh, mira, mocoso estúpido. Tú aquí ya estás metido hasta el cuello y no hay manera de salirse. Así es que si dices algo de todo esto, te reviento, ¿me oíste? Pero tranquilo, papá, no pongas esa cara. Mejor llámale un taxi que vamos a celebrar tu entrada al business. Ya, ya, ya. ¿Por qué llegas hasta ahorita? ¿Ya viste la hora? Neta que no estoy para tus sermones, Patricia. ¿Estuviste tomando otra vez? Santiago, contéstame. Pues sí, me tomé unas cuantas. Así que no me armes panchos. Además, tú no eres ni mi mamá para que me estés regañando. Pues ella no es tu mamá, pero yo sí. ¿De dónde vienes? De veras que eres el colmo, mamá. Apenas regresas de no sé cuántos años que estuviste encerrada y luego quieres que te rinda cuentas. ¿Por qué no regresas a tu celda? Nos dejas a todos en paz. Buenas noches, mami. Ay, Mayra. ¿Qué pasó? ¿Cómo te fue? ¿Conseguiste trabajo? Pues no. Es que con mis antecedentes va a ser muy complicado conseguir trabajo. Y así, ¿cómo me voy a ganar el respeto de mis hijos? Ay, no te desanimes. Si quieres, mañana mismo le llamo a una amiga que trabaja en la delegación. Tal vez nos pueda ayudar. Y si no, mientras tanto, pues me puedes ayudar aquí en la boutique. No te puedo pagar mucho, pero estaría muy divertido. Ay, Mayra, ¿pero cómo crees que voy a dejar que me pagues un sueldo después de todo lo que me has ayudado? Pues porque tú tienes que ganar dinero, amiga. Pues sí, pero yo no quiero ser una carga para ti. No es ninguna carga para mí. Además, yo no quiero que seas una carga para tu hermana. Y tienes que demostrarle a tus hijos que eres una mujer productiva. ¿Eh? Así que ya, no voy a discutir más. Mira, quítame ese saquito porque le tengo que encontrar un vestido, una señora. Aguanta, aguanta. Ahí está. Órale, ve y entrégale la mercancía. A ver, ¿y qué tal si viene la policía? ¡Qué no, hombre! Y órale, córrele, que no lo podemos dejar esperando tanto. Vas. La neta, no creo poder hacerlo. Mira, mocoso idiota. Lo haces o me vas a conocer. ¡Órale! Jessica, ¿qué tienes? Nada que te importe, lárgate. Nada más quiero saber si estás bien. Pues no. No estoy bien. ¿Qué regresaste? Solo viniste a destruirnos la vida. ¿No sabes lo horrible que fue que los papás de Oscar me preguntaron qué hacía mi mamá? ¿Cuántas empresas tenía mi papá? No se vale. Mi amor, Santiago y tú siempre han sido y son lo más importante para mí. Sí, cómo no. Chiquita, y aunque sea muy difícil de creer, todos los años que estuve encerrada fueron por amor a ustedes. Y no pasó ni un solo segundo.
segundo sin pensar en ti, en tu hermano. Quería tocarlos, cuidarlos. Bueno, y por tanto amor, que nos tenías, nos prohibiste ir a visitarte, ¿no? Pues sí, yo no quería que sufrieran viéndome en ese lugar con ese uniforme y viviendo en esas condiciones. Y no sabes cuánto me arrepiento, mi amor, porque sé ahora que por esa decisión los perdí. No te creo ni una sola lágrima. Papá fue tan inteligente. Ya sé. Sí, en alejarse de nosotros, en tener otra familia. ¿Tú sabes en dónde vive? ¿Para qué? ¿Para felicitarlo por el escuincle que tiene con su nueva esposa? ¿Para eso? No, pues prepárate, porque su mujer es mucho más guapa y mucho más joven que tú. Toma. Y por favor, dile que desde que regresaste solo nos has amargado la vida. ¡Vete! ¡Vete! Y si no hagas esto, Jessica. Bueno. Comuníqueme con Santiago. No se encuentra. ¿Quién le llama? Nada más dígale que el Javi quiere hablar con él mañana a las 4 en el lugar de siempre. Y que si no se presenta, lo va a lamentar. Santiago. Ven acá. ¿Me puedes explicar qué está pasando? No, mamá. Acuéstate, que ya es muy tarde. Un tipo te llamó y dice que si no te ves con un tal Javi a las 4 de la tarde, te vas a arrepentir. ¿Quién es ese tal Javi, Es mejor que no lo sepas. Y por favor, ya deja de estar preguntando. Mi amor, escúchame. Si hay alguien que te está intimidando, hay que denunciarlo. Yo no voy a permitir que por nada del mundo te pase lo mismo que me pasó a mí por tonta. No me compares contigo, mamá. Que yo no me estoy transando a nadie. Algún día vas a saber la verdad de por qué estuve en la cárcel, mi amor. Di lo que quieras, ¿sí? Ya estuviste ahí 6 años de tu vida. Ya destruiste a nuestra familia. En verdad, créeme que no me importa. Santiago, ven acá que todavía no hemos terminado. ¿Qué pasa? ¿Por qué le gritas? Patricia, ¿tú sabes si han estado amenazando a mi hijo? No, ¿por qué? ¿Cómo que por qué? Es una maldita chismosa. Que ahora quiere estar en todo cuando nunca se preocupó por nosotros. Por supuesto que siempre me ha preocupado por ustedes, chiquita. Ustedes son y siempre han sido mi prioridad. Ya, cállate, por favor, ya. Estoy harta de tus rollos, que nadie te cree. Y por favor, dejen pasar a mi hermano, porque seguramente no es nada. Mami, ¿puedes venir a mi cuarto? Me voy a enseñarte algo. Vamos. Pues es que por más que yo sabía que iba a ser difícil conseguir trabajo después de la cárcel, pues la verdad es que no estaba preparada, mucho menos para tanta crueldad y tanto prejuicio, cara. Pues tranquila, mira, tarde o temprano algo va a salir. Eso espero, Mario. Te conozco y algo más traes. ¿Qué pasa? Pues es Santiago. ¿Y ahora qué te hicieron tus hijos? No me hizo nada. Lo que pasa es que creo que está en malos pasos. ¿Pero por qué lo piensas? ¿Lo agarraste en la movida o qué? Patricia me contó que hace 2 meses que va muy mal en la escuela y está llegando tarde, oliendo alcohol. No me digas. Sí. Y ayer habló un tipo a la casa y la verdad es que no me gustó nada el tono en el que me hablaba. Hola, vecinas. Buenas tardes. Perdón, tendrán que me lo cambiar. Sí, creo que sí. Soy Roberto, el dueño de la tienda de electrónica que acabo de poner aquí a la vuelta. Mucho gusto. Mucho gusto. A ver, ¿cuánto es? Cuéntalo, por favor. No hace falta.
Tú eres... Yo soy Mayra. Mucho gusto, Mayra. Mucho gusto. ¿Y ella es? Ella es mi amiga Eugenia. Hola, Eugenia. Mucho gusto. Mucho gusto. Bueno, pues estoy para servirles lo que se les ofrezca. Con todo gusto. Gracias. Con permiso. Ay, claro que no, Mayra. Claro que sí. No. Eres una... Ay. Ey. ¿Dónde vas, idiota? Javier, ahorita te voy a ir a buscar. A mí no me vas a ver la cara de estúpido porque no la tengo, mocoso. Así que si te vuelves a largar como lo hiciste ayer o vas de rajón con la policía, te mato. ¿Entendiste? Ay. Mira, te voy a dar una segunda oportunidad. Solo que si esta vez no sale la entrega como yo te lo pido, tu familia no va a pagar muy caro, ¿estamos? Eso sí me gusta. Al rato te marco, ¿eh? Nos vemos. ¿Y ahora por qué esa cara? Pues porque no te hice caso y sí fui a ver a Andrés. Por supuesto que no quieres saber nada de nosotras, pero si yo sí, yo soy la estúpida, yo no sé para qué fui a verlo. Te dije que no fueras, Eugenia. No necesitamos nada del para qué vas. Ay, Patis, entiéndeme, por favor. Yo necesitaba verlo a la cara. Necesitaba sacar todo este dolor, todo este coraje que tengo dentro. No sabes cómo me impactó verlo ya con una nueva esposa y un hijo, mientras que mi familia ya ni siquiera existe. Pues es que sí, de veras que eres necia. Pero mira, ¿sabes qué? Qué bueno que fuiste. A ver si así de una vez por todas te lo sacas de la cabeza. Por favor, no. Por favor. Pero esto me pasa por andar con una niña que se la da santurrona y no con una verdadera mujer. ¿Qué? Sí, como escuchas. Bien me dijo mi mamá que eres una mustia muerta de hambre. Eres un idiota. Ay, con que tú eres la hermanita de Santiago. Oye, no sabía que estabas tan bien. ¿Qué te pasa, eh? Yo ni te conozco. Lárgate, imbécil, antes que te parta la cara, ¿eh? No te metas, Fresita. La bronca no es contigo. Oye, por cierto, dile a tu hermanito Santiago que le manda saludos el Javi y que no se le vaya a olvidar nuestro encargo. Por cierto, me da gusto que tu mamá haya salido de la cárcel, ¿eh? Pero dile a tu hermanito que se ponga trucha porque no lo vayas a tener que ir a visitar el Altambo. ¿Qué me ves? ¿Qué me ves? Nos vemos, chavos. Jessica, ¿en qué anda metido tu hermano? No sé, te juro que no tengo idea. No te creo nada. Y además de todo, eres una mentirosa. Porque la mujer que vino el otro día a tu casa no era tu madrina, ¿verdad? Era tu mamá. Ay, Patricia, es que de verdad no sabes cuánto me desespera no poder conseguir un trabajo. Es que yo ya no puedo seguir abusando de la generosidad de Mayra. Además, yo ya pagué por un delito que ni siquiera cometí. Pues sí, pero la gente es muy cruel. Y mira, haya sido o no culpable, de una vez mejoraste a la idea que toda tu vida vas a cargar con ese estigma. Por tu culpa. Por tu culpa, Oscar me cortó. ¿Por qué no te moriste en la cárcel? ¡Jessica! 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 Tus hijos no tienen por qué pagar por los errores que tú hayas cometido. Tal vez lo mejor para todos va a ser que tú te vayas de aquí. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá, mamá! Dame todo el dinero que tengas. ¡Por favor, apúrale! ¿Qué pasa? Por favor. Santiago, por favor, ¿qué te pasa? Confía en mí. Mira, es que un chavo me quería obligar a que traficara droga con él. Y como no quise, me va a matar. A ver, Santiago, pero es que tenemos que avisarle a la policía. ¡No, mamá!
Porque él y los chavos que lo ayudan van a decir que yo también era parte de su banda. Y me van a encarcelar. Así que, por favor, no hagas nada y solo dame todo el dinero que tengas. Patricia, dame todo el dinero que puedas, por favor. Pero ya. Por favor. Tú no puedes ir. Y si los tipos... Que te puede pasar algo, ¿sí? Sí, pero no puedo seguir exponiéndole a todos ustedes. A ver, Santiago, ¿qué tengo que hacer? Santiago, vamos a llamar a la policía. No, 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 por favor, no. ¿Qué te pasa? ¿No ves que le pueden hacer daño a Santiago? Sí, pero yo no me voy a arriesgar a que no metan a la cárcel injustamente como me pasó a mí. A ver, tú no mandas aquí, ¿eh? Será muy tu casa, pero yo decido lo que se va a hacer. Te juro que si le llega a pasar algo a mi hermano va a ser tu culpa. Porque estás siguiendo tu mismo ejemplo. ¡Eugenia! ¿Dónde vas? ¡Eugenia! Se advertí que conmigo no se juega, mocoso idiota. Javi, espérate. Ahora sí, Javi, ya te cargo. Javi, tranquilo. ¡Deja en paz a mi hijo o te juro que te mato! No, 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 sí, señora. Nomás estamos... Nomás estamos jugando. No, 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 no pasa nada. ¡Javi, qué hiciste! Espérame, voy a marcar una ambulancia. Llévame a la casa. Mamá, pero necesitas que te vea un doctor. Mejor llévame a la casa. Vamos. Ay. Por favor, Eugenia, no seas necia. Déjame llevarte a un hospital. Es que se te puede infectar la herida. No, no, Patricia. ¿Qué no ves que, por mis antecedentes me pueden regresar a la cárcel? Yo salí antes de tiempo por, buena conducta. Mamá, por favor, hazle caso a mi tía. En serio, no te ves nada bien. No, ya, lo que me tenga que pasar, pues, que me pase aquí, en mi casa y, con mi familia. ¿Cómo está? Pues, ahorita se quedó dormida. Pero yo la veo mal, ¿eh? ¿Saben qué? Aunque su mamá no quiera, voy a hablarle a un amigo mío que es doctor a ver si puede venir a revisarla. No la vayan a despertar. Me siento tan mal. Me traté horrible. Si se muere, no me lo voy a perdonar. Salvo la vida, Jessie. ¿Cómo se va a morir? Ya, no, no te pongo así. ¿Cómo está Eugenia? Mal. Mal, pero ya traje un doctor, ya la está revisando. Es que no quiso ir al hospital. Pero, ¿por qué no insististe en llevártela? ¿Que no ves que aquí se puede morir? Mayra, sí insistí, pero es que te lo juro que ella no quiso ir. No, a mí no me jures nada. Mejor se lo dices a tu hermana cuando se reponga. Pero eso sí, te voy a decir una cosa, Patricia. No voy a permitir que ninguno de ustedes la siga tratando como una criminal. Que no lo es. Tú bien que lo sabes de sobra. Juan Carlos, ¿cómo está mi hermana? Muy delicada, pero la cuchillada que le dieron afortunadamente no lastimó órganos vitales. Se va a poner bien. Pero tendrán que pensar muy seriamente en dar parte a las autoridades. Con permiso. Ya ven, se va a poner bien. Más que van. Santiago. Santiago. Santiago, ¿en dónde está Santiago? No, tranquila, tranquila, tranquila. Santiago está bien y todo gracias a ti. Él y Jessie están en el comedor. Pues hubiera sido mejor morirme. No digas eso. Es que ahorita te sientes muy sensible y deprimida. He estado investigando y existen lugares donde pueden ayudarte a, que salgas adelante para que te sientas mejor. Ay, Mayra, por favor. Una mujer como yo que ya estuvo en la cárcel. Bueno, es una asociación que se llama Pro Mujeres Cautivas AC, donde ayudan a mujeres que están en la cárcel pues a que tengan mejores condiciones de vida y a las que ya están libres pues a que se reintegren a la sociedad. Eugenia, por favor, perdóname. Cuando saliste de la cárcel, tuve mucho miedo, fui egoísta. Sentí que, venías a quitarme a los niños y tú sabes cuánto los quiero.
No se me hacía justo después de todo lo que los he cuidado. Por favor, perdóname. No, no, no. Pero yo no los voy a denunciar. Lo que menos quiero son más problemas. A ver, Santiago, ¿por culpa de esos infelices casi matan a mi mamá? Yo no tengo nada que perdonarte, Patricia. Al contrario. La vida no me va a alcanzar para poder pagarte todos estos años que has visto por mis hijos. Yo lo hice porque te quiero. Hola. Hola, bonita. ¿Sabes algo? Nosotros no tenemos derecho a hacerte sentir peor que cuando estuviste en la cárcel. Tú ya pagaste por lo que hiciste y nosotros te juzgamos, Manny. Perdóname. Mamá. Ya todo pasó, chiquita. Todos tenemos derecho a equivocarnos. Pero yo la regué muy feo. Por mis tonterías casi te matan. Mamá, por favor, perdóname. Ya pasó todo. Los extrañé tanto. Nosotros a ti mucho. Te prometo que me voy a portar muy bien. Sí. Y yo te juro que ya voy a cambiar. Y ahora sí, yo voy a terminar mis estudios. Niños, hay algo que tienen que saber. Su mamá estuvo todos estos años en la cárcel por culpa de su papá. ¿Cómo? Fue él el que defraudó a toda esa gente. Fue él el que se llevó el dinero y le echó la culpa a tu mamá. ¿Es cierto eso, mamá? Pues sí, pero ya, olvídense de eso. Eso ya quedó atrás. Lo importante ahora es que tienen a su mamá de vuelta y a su tía que tanto ha hecho por ustedes. Así que dense la oportunidad de volver a ser una verdadera familia. Te queremos mucho. Y a ustedes. Muchísimo, muchísimo. ¿Seguro que no quieres nada más? No, segurísima, Patricia. Gracias, ya comí suficiente. Bueno. Mamita, ahora sí voy a ver qué anda con la escuela. Oye, mi amor, Mayra y tu tía ya me convencieron de ir a la delegación a denunciar a esos tipos. No, mamá. Mira, lo que yo menos quiero es que tengamos más problemas. Además, estoy seguro que esos tipos deben estar súper preocupados por todo lo que pasó. No creo que era nada. A ver, Santiago, no sabes. ¿Qué tal que esta vez sí te lastiman, no te hacen algo? ¿Cómo crees, tía? Al rato vengo, ¿eh? Por ahí ya me dijeron que tu jefa ya la libró de la puñalada que le di y que tu hermanito anda queriendo denunciarme. Así es que si se atreven a hacer algo, ustedes la van a pasar muy mal. Sobre todo tú, chiquita. ¿Entendiste? Ay, qué bonito. No, mamá, ese tipo está loco. Me jaló el cabello, me sacó su navaja. Fue horrible. Yo no sé cómo le vamos a hacer, pero tenemos que convencer a Santiago para denunciarlo. ¿Y si mejor vendemos esta casa y nos vamos a otro lado y empezamos de cero? No, Patricia. Vender la casa nos va a llevar meses y esto es un asunto que tenemos que resolver ya. Pero la verdad no sé cómo. Ya vine. ¿Por qué traen esas caras? Santiago, ese tipo amenazó a tu hermana. ¿Qué? Santi, por favor, ven a denunciarlo, ¿sí? Te juro que si no lo haces nos van a hacer mucho daño, te lo juro. Pero es que me pueden meter a la cárcel injustamente como a ti, mamá. Amor, ven. Les juro que yo no hice nada. Ya lo sé, chiquito, ya lo sé, pero mira, yo estoy segura que si vamos tú y yo juntos a denunciarlos, el Ministerio Público va a entender que esos tipos se estaban presionando y que por eso me hirieron.
Sí. Señora, por favor, señora. Su atención, señor, señorita. Pues, les tengo una buena noticia. ¿Qué? ¿Cuál? Que ya tengo trabajo. ¡Mami, felicidades! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, muchas gracias! ¿Y en dónde? ¿O cómo fue? Sí, pues voy a trabajar en una empresa como secretaria y todo gracias a la Asociación Pro Mujeres Cautivas AC. Y voy a tener todas las prestaciones de ley y todo como se debe. Felicidades, mamá. Muy bien, tú muy bien. Hola. Gracias. ¿Bebé? Hola, Mayra. Claro. Pásale, pásale. Es que vengo con alguien que quiere saludar a tu hermana. ¿Ah, sí? ¿Sí? Ay, Eugenia. Hola. Hola, Roberto. ¿Qué haces aquí? Vengo a traerte estas flores y a invitarte una taza de café, si tú quieres. Sí puede, ¿eh? Y también quiere, se le ve. Yo creo que el café va a tener que esperar. Pero si quieres, te puedes quedar a comer. Sí, sí, te puedes quedar y acá... Sí, yo le pongo agua, ¿eh? Ok, sí. Que tuve un accidente. Ay, no, en serio, contigo, ¿eh? Mira, uno te da la oportunidad y tú mira nada más lo que estás haciendo. Bueno, es el guisado que se iba a usar para la comida corrida. Ay, yo te la voy a tener que cobrar, lo siento. ¿Cobrar? Usted sabe que no tengo dinero. Ya lo sé. Te lo agrego a lo que me debes. Señora, pues a este paso le voy a deber tanto que me voy a quedar años trabajando aquí. Ay, mira, no exageres, ¿eh? Además, si no quieres, bueno, pues... Ya hay papeles firmados, ¿eh? Eso sí quiero que te acuerdes. Los rompemos, no hay ningún problema. Pero me lo pagas ahorita. ¿Cómo ves? No, pues ¿de dónde? Bueno, mire, mejor haga de cuenta que no dije nada. ¿Está bien? Bueno, ya. ¿Te duele mucho? Pues sí, yo creo que voy a tener que ir al doctor. ¿Con qué? No, hombre, ¿cómo crees? Al doctor ni nada. No, 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 no. Una pomadita. Vete por la pomada. Anda, chaparrita, córrele.